en la que es. Los reconozco, valoro y respeto. Aquí compartiendo un nuevo formato, vamos a ver cómo fluye. De esta manera se puede explicar un poco más, utilizar la pantalla de alguna manera como pizarrón, ¿verdad? Y bueno, este lunes, espero que sea de su agrado, este lunes 19 de noviembre del 2018, tenemos el día de la serpiente cristal, tono 12. Laca Chichán, el King 125 de los 260 kines o días del Sol King. Aquí nos encontramos y seguimos en la onda encantada que tenemos aquí de el mago. Es la segunda onda encantada o trecena maya, recordando que en un solkin de 260 días tenemos 20 ondas encantadas o 20 trecenas. En este día, la serpiente Chichán, el sello solar número 5, nos invita a elevar nuestra serpiente interna, nuestra Kundalini. Un buen día para prestar atención a la energía sexual, canalizarla de la mejor manera, es una energía muy creativa. Y un buen día para disfrutar del plano material. Una buena comida, una buena película, una buena lectura. Se nos ha enseñado que el ser espiritual se relaciona con vivir en carencia, como que uno no disfruta. Podemos poseer todo lo que queramos, la única diferencia es que las cosas no nos posean. La felicidad es una decisión personal. Nada ni nadie nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. La serpiente es el instinto. Y bueno, utilizar al instinto de alguna manera, hacer uso, pero también puede ser un día donde podemos reaccionar instintivamente a las situaciones en vez de responder. Un buen día para realmente trabajar en lo emocional, porque nuevamente podemos reaccionar, que es más inconsciente a las situaciones, en vez de responder más conscientemente. En sombra podemos apegarnos a lo material, podemos sentir que somos el cuerpo, sentir que la felicidad es la posesión de bienes, es la acumulación. Y no nos vamos a llevar nada de eso. Es por eso que la serpiente nos invita a disfrutar. Todo es nuestro, pero realmente no poseemos nada. Cuando transitemos al plano espiritual no nos llevamos nada más que el nivel de conciencia. Evitar confundir amor con sexo, porque a menudo es fácil, ¿verdad? En las relaciones, una relación sexual que es muy agradable, ¿verdad? Podemos confundir y es algo, una energía maravillosa, creativa, pero no confundir. Estamos con el tono 12. Aquí lo tenemos, las dos barras y los dos puntos en maya.
El tono 12 nos invita a cooperar. Laca en maya es la cooperación. Con el tono 12 cristalizamos una nueva forma, y lo vemos aquí en la onda encantada. Estamos ya casi terminando la onda encantada de 13, la trecena maya, nos encontramos aquí. El tono 12 nuevamente nos invita a cooperar en armonía con los demás. Se nos enseña el competir, ¿verdad? La mayoría de las personas competimos. Y cuando cooperamos, todos nos beneficiamos. Un excelente día para cooperar en armonía. Si estás en el trabajo, tienes que compartir con otras personas, buscar la manera de cooperar en armonía. Cuando cooperamos, todos nos beneficiamos. Al contrario de cuando competimos, que solamente se benefician unos, y el competir nos saca lo mejor de nosotros. Realmente saca lo peor, porque por salir adelante muchas veces nos torcemos, ¿verdad? Podemos ver. Es por eso que entre más posees, más poseído te vuelves. Ahora nos está guiando la Tierra, Kaván, el sello solar número 17. La Tierra nos recuerda que somos expresiones de la Tierra, somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. Conectarnos con la Madre Tierra, un excelente día para pasar tiempo en la naturaleza, sentarnos como un chamán, como un chamana lo haría en el bosque. Mantenernos en el aquí y ahora, ¿verdad? La Tierra nos recuerda que el único momento es el momento presente. Y a la mayoría nos cuesta. Si estamos constantemente en el pasado, solamente nos deprimimos. En el futuro, solamente nos preocupamos. Vivir el aquí y ahora es el único momento. Conectarnos con la Tierra, y un excelente día para prestar atención a las señales que se pueden dar en el camino, ¿verdad? Esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales nos pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Eso es si estamos en el aquí y ahora. Porque si estamos en dramas familiares, pensando en el pasado, en lo que fue o en el futuro, no vamos a ver las señales. Y bueno, el reto nos los marca el Kin Antípoda, que es el águila. Y uno de los retos es elevar nuestra visión. A la mayoría de las personas, usualmente siempre vemos las situaciones desde el mismo ángulo. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Un excelente día si estás en una situación estresante, en una situación densa, te recomiendo totalmente que cambies la forma de ver las cosas y vas a ver que todo cambia. Y bueno, el águila también se relaciona al servicio. Un excelente día para brindar servicio y para aprender a decir no. Uno de los retos del día es aprender a decir no. Nos puede costar. Y una de las mejores maneras para sufrir es no saber decir no. Es muy importante aprender a decir no cuando lo sentimos. Continuamos en la onda encantada de el mago. Aquí nos marca el tono 1, es el inicio de la onda encantada, y nos encontramos en el peldaño número 12, la serpiente cristal. Esta onda encantada, el mago Ish, nos invita a vivir con integridad. El mago es la integridad, es hacer lo que decimos que vamos a hacer. La mayoría de las personas decimos una cosa, pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra. Ser congruentes, coherentes. El mago también nos invita a ser atemporales, vivir el momento presente. Y bueno, también tenemos de guía a la Tierra, entonces realmente mantenernos en el aquí y ahora. Y uno de las sombras del mago es el buscar reconocimiento, el tratar de controlar situaciones. Lo único que controlamos es si respondemos o reaccionamos a las situaciones. La mayoría reaccionamos, entonces ser más conscientes y responder.
Gratitud infinita. Si te interesa tener una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de ti, acerca de tus dones, tus desafíos, tu propósito a través de una sabiduría ancestral, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información o una lectura de año en tránsito o alguna lectura de pareja. También estoy llevando a cabo cursos de Solkin Simple vía Skype y un curso que es Luz en la Sombra, Conócete Más. Nuevamente visita factormaya.com, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inlakesh. Ayun Hunapu, Eva Maya, Emma Ho.